amigos, hoy venimos de solteros, familia. Di, hermano, di hola. Hola. Dice hola, hola. Familia, todavía seguimos. Me voy a bajar a la música de mi hermano. Hermano, compromiso. Miraste que estaba muy cerca. El carro. El carro. Igual que yo. Espérate, no, pues es que ni le quiero poner los pues, hago lentes. Pues, yo me quité los lentes. Yo me tuve que quitar los lentes y utilicé esos. Ahora no sé ni quién puto se los ha puesto. Ay, ya sé. Voy a lavar la cara ahorita. Ya salimos, familia. Miren. Ya, así que nos vamos para la casa. Familia, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz domingo para todos. Hoy venimos de solteros, familia. Di, hermano, di hola. Hola. Dice hola, hola. Familia, vamos a un mandado. Entonces nos tocó ir a los hermanos. Vamos a hacer un pequeño recorrido de... ¿Cuántos minutos? Una hora. De una hora. ¿Ida y venida? Sí, más o menos. Una hora y media más o menos. Pero va a ser aquí, aquí mismo en Las Vegas. Pero de aquí que lleguemos al lugar, apenas vamos saliendo de la casa. Así que les voy a dar una vueltecita para que vean dónde vamos. Ahí está bien bonito. Miren, miren, miren qué bonito día. Aquí está una gasolinería. Gasolinera, ¿no? ¿Gasolinería o gasolinera? ¿Ustedes cómo dicen? Yo digo gasolinería. Para allá es cuando vamos al lago. Allá hay un parque. Ah, para allá está la ciudad. Estamos en la ciudad, pero vivimos alejados de lo que es la... ¿La qué? Gasolinera. Alejados de la... de la civilización. Esa era la palabra, familia. Se me había olvidado, ven, ven. Ya no estoy tan civilizada como antes. Así que vamos, familia, los invitamos. Entonces, por eso estamos manejando un poquito más. Aquí está mi hermano.
mi hermano. Y pues ya, familia, seguimos aquí en la travesía. Quiero mandarle un saludo a mi sobrinita Giselita. Giselita, mire cómo bailaste. Bailaste muy bonito, mamá. Eres una abejita. Y también a Tefi, qué bonita, mamá. Es que bonitas, las quiero mucho. A mi sobrinita Karemi, un beso para ti muy grande. Y un abrazo también. Espero que nos sigas mirando, por favor. Los queremos mucho y espero que pasen un bonito día. Así que nosotros continuamos con esta travesía de pérdidas de calles, porque nos hemos pasado de calle otra vez. Así que, familia, vamos a continuar. Así que que estaba muy cerca. El carro. Ese carro quedó allá atrás. Ay, sentí que se me iba el alma. Familia, allá está la tienda a donde vamos a ir. Allá, ya casi llegamos. Hemos llegado. Ay, güey, estaba acá en Old Navy. Te hubiera hecho caso a mi mamá. ¿Por qué? Que me hubiera traído mi pantalón que tiene todavía ese seguro que nunca se lo quitaron. No has venido. ¿Hace cuánto tiempo? Ay, chingada, que... Llegamos al fin. Ay, voy a hacer una otra vez. Sí, vamos. Llegamos, familia. Familia, venimos escuchando ay, música no, de antaño. Cuidado, tenemos corazón viejito, familia. Así que ya llegamos. Hola. Quiero una cámara de estas. Cuesta $129. Pero me gusta esta. ¿Ustedes qué quieren, familia? No están caras. Miren, $100. Está bonita. ¿Qué precio tiene? 150. 150. ¿Lo para qué? 60. No sé, pero sí me gusta. ¿Qué es esto? Ah, es un case. Dije $8 son míos. Pero miren, esto me gusta. Son $130. Y aquí está. Este cuesta $20. No está caro, familia, miren. Me gusta. Miren, ese cuesta $30. Yo creo que me voy a llevar uno de estos. No está caro, miren, 20. La otra vez compré uno en Walmart, pero se me descompuso. Y yo siempre he querido uno de estos, pero están conectados. No los puedo jalar porque si no va a empezar a sonar. Y cuesta $70. Y ya, miren, familia, vengo por esta cámara. Porque se ve mejor. Pero por esta cámara es por la que vengo. Y cuesta, ¿qué precio tiene? 600, si se alcanza a ver, $649. ¿Cuál era? Es esta. ¿Es esta segura? Esta tiene un precio de $1,199, familia. ¡Yay! Vamos a calarlas, ¿eh? Mi hermano se está decidiendo por una. ¿Vas a agarrar una? No sé. No sabe. Pero miren, va a comprar una y no la va a usar. Pero la quiere. A lo mejor no. Está bonita. Esta me gusta también. Yo quiero una, familia.
familia y hay un muchacho que les está explicando a unos clientes acerca de las cámaras y le estoy diciendo a mi hermano que es buenísimo para explicar porque a veces cuando les hemos preguntado, hermano, ¿tú no necesitas uno de estos o tiene? Oh, les hemos preguntado a algunas personas de otras tiendas, solamente se quedan, espérame, deja de checar, pero no, él es demasiado bueno. Y aquí seguimos. Igual que yo. Espérate, no, pues es que ni le quiero poner los lentes. Pues, yo me quité los lentes, yo me tuve que quitar los lentes y utilicé esos. Ahora no sé ni quién puto se los ha puesto. Ay, ya sé, voy a lavar la cara ahorita. Pues yo digo. Venimos con nuestros juguetes. Es por pinche marihuana, güey. Oye, es verdad, huelen mucho. Ya salimos, familia, miren. Ya, así que nos vamos para la casa, mamá, ya vamos. Miren, mi hermano, no le ha quitado el seguro. Ya, ya vamos. Ay, pensé que le iba a pegar el carro, pero no, no, familia. Fui cuidadosa. Así que ya nos vamos. Es más, nos vamos a despedir de una vez. Todavía no le arranques, hermano, porque no me he puesto. Está bueno. Por favor. Tengo calor, no me he puesto el cinturón. Nos vamos a despedir, familia, gracias. Aquí está, se están viendo la familia. Bye, 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 bye. Pasen bonita tarde y espero saludarlos muy pronto. Así que bonito día y adiós. Bye. Gracias por